BTV Televisión, Canal 2, presentamos BTV Noticias. Bienvenidos a revisar todo este resumen de noticias e informaciones en su canal de siempre, BTV Televisión. Le vamos a estar contando todo lo que aconteció durante esta semana por las pantallas de Canal 2 de su canal BTV Televisión. Las noticias en detalle. Muy bien, comenzamos este resumen contándole de dos hechos policiales que afectaron a dos vecinos de nuestra comuna durante el fin de semana último. El primero de ellos se trató de un robo con violencia al interior de un local comercial, mientras que otro correspondió al robo de animales, conocido como abigeato. Los detalles los entrega Carabineros de la Cuarta Comisaría de Yungay. Exitoso fue el operativo que realizó personal de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Yungay, donde en primera instancia se ordenó la detención de dos individuos, quienes a la madrugada del viernes último ingresaron hasta un local comercial, donde luego de sustraer unas especies, principalmente botellas de alcohol, proceden a agredir al propietario del local, el que puso resistencia al robo de estas especies. Mientras, en otro hecho, la mañana del domingo último, se logra la detención de dos personas a quienes transportaban dos animales al interior de un camión de transporte de ganado y que fueron sustraídos desde un predio ubicado en el sector rural de El Castillo. Bueno, el día viernes, específicamente a la 1:20 de la mañana, se recibe un llamado de una víctima que es propietario de un local comercial de acá de la comuna, manifestando que dos individuos habían ingresado a dicho local y le habían sustraído dos botellas de whisky y también a la vez lo habían golpeado. Producto de eso, concurre personal policial entrevistándose con la víctima y con todas las características e información que entrega el denunciante, los funcionarios realizan patrullajes preventivos por la comuna, dando con el paradero de estos dos individuos, procediendo a su detención por el delito de robo con violencia, debido a que la víctima resultó con lesiones leves, a raíz de que también se opuso, ¿cierto?, a que le sustrajeran su especie. Estas personas pasaron detenidas a las 2:00 horas aproximadamente, y el fiscal, ¿cierto?, de turno instruyó que pasaran a control de detención al día siguiente. En dicho control de detención, debido a todos los antecedentes, todos los medios de prueba que otorgó el personal policial, uno de ellos quedó en prisión preventiva y el otro quedó con una medida cautelar de arresto domiciliario total. Es decir, el segundo no puede salir a la calle porque si los funcionarios policiales lo sorprenden, es detenido por desacato. Y en cuanto al otro procedimiento de abigeato, ¿qué nos puede contar? Bueno, el día domingo, durante la mañana, se recibió una denuncia por el robo de cuatro animales. El denunciante, un vecino del sector de Santa Lucía Abajo. Y conforme a todas las características, información, antecedentes que aportó en la denuncia, los funcionarios policiales concurrieron, ¿cierto?, al cruce El Castillo, ¿cierto?, en la ruta 935, fiscalizando un camión, ¿cierto?, que en su interior. En su interior, ¿cierto?, transportaba dos animales. Consultado al denunciante por estos animales, él los reconoció de inmediato, haciendo presente que eran suyos, y posteriormente corroborando que efectivamente eran de su propiedad, y procediendo a la detención de dos personas, las cuales el conductor y el copiloto de dicho camión, por el delito de abigeato. Recuperamos, ¿cierto?, los animales, se le hicieron entrega a su dueño, y estos detenidos pasaron a control de detención el día siguiente, quedando apercibido, ¿cierto?, el artículo 26 en espera de citación por parte del tribunal. Bueno, hay que destacar que es importante que se denuncien los hechos y también el que los afectados puedan entregar las características de quienes lo asaltaron, ¿no? Claro, bueno, el llamado a la comunidad es cooperar, ¿cierto?, denunciar los hechos, y lo importante de esto es la información en forma oportuna, ya que gracias a eso
el personal policial pudo minimizar los tiempos de respuesta y pudo dar con el paradero en estos dos procedimientos de los dos detenidos, valga la redundancia, y se obtuvieron buenos resultados, por lo menos en el primer procedimiento uno quedó cierto en prisión preventiva, debido a que también ya contaba con antecedentes penales, y el otro quedó con una medida cautelar de arresto domiciliario total, que los funcionarios tienen que ir a verificar, cierto, en forma permanente, día y noche, si es que este está dando cumplimiento, cierto, a esa medida cautelar otorgada por el Tribunal de Garantía. Carabineros ha hecho un reiterado llamado a poder denunciar este tipo de delitos. Así usted colabora con las labores de prevención. Muy bien, cambiamos de plano informativo. Durante esta semana se desarrolló una actividad orientada a crear conciencia en la ciudadanía respecto al buen trato en los niños. Diversos establecimientos educacionales de la comuna participaron de una marcha que se dio efecto en la Plaza Iquique de nuestra ciudad. Diversos establecimientos educacionales de la comuna participaron esta semana en una actividad la cual fue orientada a crear conciencia en la ciudadanía respecto al buen trato hacia los niños. En la oportunidad se desarrolló una marcha la cual recorrió las calles céntricas de la ciudad alrededor de la Plaza Iquique de Yungay. Nosotros como Pedelaja y Guillín tenemos conformada una red de infancia en donde realizamos múltiples actividades en pos del bienestar de los niños. Esta es una de ellas, la marcha por el buen trato. ¿Qué es el buen trato hacia los niños? ¿En qué consiste? De cuidarlos y darles las cosas que los niños necesitan. Son tan pocas y caemos en tanta negligencia que yo los invito a poder entregarle cariño, entendimiento y cuidar a nuestros niños. Bueno, muchas veces al parecer se piensa erróneamente que por ser niños no son personas y que no tienen sentimientos, no tienen emociones, nada. La edad donde se ven todos los traumas, todos los problemas que puedan tener los niños es en la primera infancia. Por eso es tan importante de trabajar día a día con los niños, porque los niños son el presente de Chile, no el futuro como todos dicen. ¿Cuál sería una forma de maltrato hacia un niño? Hay diversos tipos. Puede ser maltrato físico, que los niños sean víctimas de violencia intrafamiliar en sus casas, de que sus padres no los envíen a los colegios, de que los niños no tengan sus controles de salud al día, y así tantas cosas. Bueno, acá ustedes supongo que conocen de la dura realidad que a lo mejor existe, que a lo mejor no se conoce a nivel comunal de maltrato hacia niños, ¿se da mucho acá en Yungay? Sí, tenemos harta vulneración en infancia, pero estamos trabajando mancomunadamente para que cada vez sea menos. ¿Qué debe hacer una persona que sepa de que algún niño está siendo vulnerado en sus derechos? Tiene que realizar las denuncias, puede hacer denuncia anónima, puede dirigirse a la Oficina de Protección de Derechos, puede ir a tribunales de familia, puede ir a fiscalía. Hay distintas instancias donde se puede dar a conocer la vulneración de un niño. Bueno, nosotros como Jardín Garante de Derechos de los Niños y las Niñas nos hacemos parte de todas las actividades que realiza la comunidad. Ya en este caso esta marcha en relación a los derechos de los niños y las niñas y el buen trato. Bueno, ustedes uno de los sellos que tienen es precisamente eso, el hincapié en el buen trato hacia los niños. Exactamente, nosotros dentro de nuestra política institucional y también nuestro proyecto educativo institucional tenemos instalado el tema del buen trato con nuestros niños y niñas, el buen trato con los niños y las niñas, con el equipo, con las familias, con toda la comunidad educativa. ¿Cuál sería alguna forma de maltrato que ustedes han visto que se da acá en la comuna de Yungay? Bueno, yo creo que lo más que uno puede observar desde la experiencia tiene que ver con, a lo mejor, situaciones de negligencia. Muchas veces son como lo más que se presenta, en alguna ocasión maltrato físico, que es un poco más, que más también presenta a la comunidad, pero esos son como los mayores que podemos detectar nosotros dentro de los jardines infantiles. Quisimos participar de esta marcha porque es muy importante que la comunidad sepa y sobre todo todas las personas que viven acá en Yungay la importancia de que los niños más pequeñitos sean siempre escuchados y que también ellos tienen voz dentro de acá de la comuna. Y también por el tema del buen trato, que es un tema que está en boga y que debiese ser transversal en la vida de los niños pequeñitos. Por eso quisimos estar acá el día de hoy. Bueno, a veces por el hecho de ser niño, a veces no se piensa que a lo mejor no ni siquiera tienen opinión, sentimientos, ni emociones, sino que se les trata como casi no a personas. ¿Qué te parece esto?
No, yo encuentro que eso está mal, porque en realidad los niños deben ser considerados porque somos todos humanos. Los niños tienen opinión, tienen voz, y al ser considerados ellos también sienten mucho más que lo están tomando en cuenta, y eso también incide en su autoestima y en su seguridad y en su desarrollo como persona. Por eso es tan importante estar aquí hoy día en la marcha y hacernos presente como colegio, porque al educar y concientizar desde chiquititos el tema del buen trato y del respeto, eso ya se va inculcando hacia cuando son más grandes. Por eso es la importancia de estar acá el día de hoy. Importante actividad que busca precisamente crear conciencia en el buen trato hacia los niños. Nos vamos a la política, ya que este viernes el ex candidato a la presidencia y senador de la República, Alejandro Guillier, estuvo en nuestra comuna de Yungay realizando varias actividades. Entre estas, visitó los estudios de BTV Televisión, donde conversamos con él temas de contingencia política nacional, así como también su visión respecto a las potencialidades de Ñuble Región. Bueno, senador, es un agrado tenerlo de visita en nuestro canal de televisión. Está en el día de hoy, viernes, acá en Yungay. Coméntenos cuál es el motivo de su visita. Bueno, primero, muchas gracias por la sintonía y por recibirnos en su casa. Un saludo a todos los habitantes y habitantes de esta comuna que me había comprometido a visitar. Me invitó la Universidad del Bío Bío a hablar de descentralización. Y yo vine con mucho entusiasmo porque durante el periodo que se elaboró el proyecto de transformar a Ñuble en una región autónoma, me tocó participar bastante y por supuesto apoyamos el proyecto en el Congreso. Y ahora yo presido una bancada regionalista de 23 senadores de todos los pelajes políticos que estamos empujando la descentralización en todo Chile. Pero hemos visto a Ñuble como una región piloto, porque en el fondo ustedes son los primeros que van a avanzar hacia la creación de una región. No tienen que hacer una adaptación, tienen que crear la región de un comienzo, y eso nos abre muchas expectativas. Todo depende ahora que el gobierno y la oposición estemos en un ánimo de cooperación para que este sea un proceso eficiente y realmente el sueño de tener regiones empoderadas, con recursos propios, con gobernadores elegidos por voto popular y donde las decisiones se toman en los territorios, se puede hacer efectivo. Así que hoy día en eso estamos promoviendo. ¿Qué le diría usted a la gente de Ñuble? Porque también la gente de Ñuble es parte de Yungay. Hay mucha expectativa respecto a lo que puede desarrollarse desde la nueva región de Ñuble, pero hasta el minuto no se ha podido ver nada concreto. Bueno, hace como un mes y medio se comenzó a constituir ya el gobierno regional y además empezaron a notar ciertas cosas. Por ejemplo, hace semana y media, el viernes de la semana pasada, hace una semana, asumió el jefe de zona, que es un general de carabineros. Eso no existía antes. También se crea en las instituciones, por ejemplo, de la policía, hoy día autoridades de más alto rango, con más capacidad de toma de decisiones y, por supuesto, también con más recursos. Y eso mismo va a ir pasando en los distintos servicios. Ahora, hay una buena noticia, que es que el próximo año el presupuesto para lo que es Ñuble prácticamente se duplica en lo que es fondos de inversión. Entonces, lo que necesitamos ahora es empoderar a los vecinos y a las organizaciones de la nueva región para que elaboren proyectos de calidad para promover el desarrollo. Pero ya estamos avanzando en la descentralización, ya se han asignado más recursos, ahora ya empieza a depender de la capacidad de la región de poder aprovechar esta oportunidad. Hablando de descentralización, hay algunas personas que tienen miedo que pase, que ocurra lo mismo que pasó con Concepción años atrás. Y hoy día hablamos que las intercomunas, hablamos de un gran Concepción. Aquí se teme de que Chillán, Chillán Viejo y San Carlos se transformen en un gran Chillán, por ejemplo. Sí, efectivamente eso es así, porque el centralismo no es solo de las regiones respecto al punto geográfico que llamamos Santiago de Chile, donde están todas las sedes de los poderes de nuestro país, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los poderes económicos, las grandes empresas tienen todos sus sedes, sus oficinas, sus casas matrices en Santiago, y lo que nosotros queremos es que todo eso se empiece a traspasar a los territorios, o sea, el poder concentrado geográficamente en Santiago se empiece a trasladar a cada una de las regiones y cada región tome decisiones en forma creciente, de manera autónoma, y por lo tanto ese proceso hay que apoyarlo. Y por lo tanto se considera recursos para formar capital humano. Y la bancada regionalista que yo presido, que somos 23 senadores, somos más de la mitad de todos los senadores, estamos trabajando con el gobierno en la Comisión de Participación Ciudadana, formación de capital humano para aprovechar los recursos que se están destinando vía presupuesto para esta región, para que se pueda formar una clase dirigente, pero democrática, transparente y abierta a la ciudadanía,
que pueda darle gobernanza a esta nueva región. Y eso mismo esperamos hacerlo más adelante en todas las regiones de Chile. Para que ese poder ciudadano pueda tener alguna posibilidad cierta de influir en el desarrollo de una región, ¿hay alguna herramienta que ustedes están tratando de legislar o simplemente son iniciativas macro? No, estamos trabajando estos 23 senadores con el apoyo de universidades regionales, también el apoyo de Chile Descentralizado, que es una ONG que viene estudiando hace muchos años la descentralización del país y la viene promoviendo, con aporte de fundaciones internacionales incluso, y estamos trabajando un documento, de varios documentos, pero uno de ellos es una estrategia de formación de capital humano. Hay otra estrategia de participación ciudadana, para que esto sea democrático, ¿no es cierto? Porque si no vamos a tener un gobernador que un dictador. Y además también pasa por ir fortaleciendo los municipios, y eso permite que la descentralización se produzca también dentro del territorio, que los municipios sean gobiernos locales con atribuciones y recursos, y empoderar a los concejales y a los CORES para que fiscalicen al alcalde y también fiscalicen con mejor condición y apoyen en mejores condiciones al gobernador. Todo eso está desencadenándose y yo tengo grandes esperanzas que esto vaya a funcionar bien. ¿Fechas probables de poder hacer eso, senador? Bueno, esta es una región que ya echó a andar. Hace un mes y medio comenzó a construirse la región. Por cierto, va a pasar un par de años o tres quizás hasta que se consolide. Nosotros esperamos que en el año 2020, que vamos a tener elección de gobernadores a lo largo de todo el país, esto ya se desencadene y tengamos un periodo de transición que va a tomar algunos años porque cambia toda la manera de gobernar. Desde un país que se gobierna de Santiago, el desafío es empezar a gobernarlo desde las regiones y a resolver los problemas que hoy día hay que ir a discutir a Santiago, se pueda tomar la decisión en cada comuna y en cada región cuando ya son temas más complejos. Por ejemplo, si hay que instalar una nueva dependencia para carabineros o un nuevo recinto carcelario, eso puede ser un tema de la comuna. Pero si hay que construir una carretera, por ejemplo, que integre mejor a la región, ya eso afecta a varias comunas. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos, tenemos que hacer alianza para que esto sea un desarrollo muy equilibrado en el territorio. Senador, aprovechando su visita, hablemos del tema de contingencia nacional. En la última semana, el proyecto Aula Segura del gobierno se ha caído, ha recibido modificaciones e indicaciones. ¿Cuál es su visión respecto a este proyecto de ley? Mira, yo creo que poniéndose la mano al corazón, todos estábamos medio ya desesperados con ciertos hechos de violencia extrema, que si bien son puntuales, son muy graves y que por lo tanto algo pasaba que no se tomaban buenas decisiones en esos casos. Y por lo tanto terminamos acogiendo la idea del gobierno de legislar, pero no puede hacerse una ley para que haya expulsión express. Eso es renunciar a la educación, es quitarle al colegio y al profesor y al director facultades para enfrentar de buena manera todos estos procesos que tienen que ver con convivencia escolar, que llega a veces a situaciones extremas. Y yo creo que el proyecto de ley que mandó el gobierno, que era un desastre, lo hemos logrado ordenar, y en lo esencial consiste en empoderar a la escuela, empoderar al consejo de profesores y al director para aplicar las medidas disciplinarias que corresponda, aplicando procedimientos que garantice que se va a llegar a una solución justa, y que eventualmente, si van a tener que desgraciadamente cancelar la matrícula a un estudiante o incluso echarlo del colegio, como dicen algunos, esto se haga con debido proceso que no estaba garantizado en el proyecto original del gobierno. Pero también no se trataba de echarle el problema al colegio de al lado, que en el proyecto del gobierno poco se decía, porque solamente se decía vagamente que algún colegio lo va a recibir. No, aquí la seremía tiene que hacerse cargo de que ese estudiante tenga colegio, pero tiene que haber un acompañamiento para que no le pasemos los problemas de alumnos indisciplinados de un colegio a otro. Ahora, hay ciertos delitos, por ejemplo, arrojar una molotov a un carabinero o a un compañero de estudio o a un profesor, eso ya son delitos que amerita no solo la expulsión, sino entregar su antecedente a la justicia para que empiece a proceder, porque recuerde que en Chile, como sea, el asunto es ese, a los 14 años un joven tiene responsabilidad penal. Este tema ya pasó del Senado, digamos, a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los trámites que siguen y en cuánto tiempo podría estar esta ley en funcionamiento? Bueno, la Cámara de Diputados se va a sumar su tiempo, el gobierno está tratando de ponerle urgencia. Ahora viene un proyecto que está mucho mejor, más decentito que el que mandó el gobierno originalmente, que despertó rechazo de todos nosotros. Así como estaba, yo no lo habría votado a favor. Pero como se abrió y se mejoró mucho, ahora vamos a ver qué aportan los diputados. Si los diputados aprobaran, tal como lo mandó el Senado, esto ya queda prácticamente confirmado.
Pero si la Cámara de Diputados le hiciera modificaciones, esas modificaciones, una vez aprobadas, tienen que pasar nuevamente al Senado y tendríamos nuevamente que votarlas, después de hacer un estudio de las mismas. Y si no nos ponemos de acuerdo, va a comisión mixta. O sea, se pone un grupo de senadores y un grupo de diputados hasta que lo resuelve. Así que va a depender un poquito de qué pase en la Cámara de Diputados, pero yo creo que ahora es un proyecto bastante más decentito y por lo tanto podemos confiar en que eso salga rápido. Se da con esto una señal de que la autoridad se va a preocupar de esto, pero no interviniendo en la escuela, no obligando al profesor ante determinada conducta a llegar y echar a alguien, sino hacer un discernimiento en la escuela. El Consejo de Profesores con el director son los que resuelven y tienen la facultad para tomar la decisión que estimen mejor. Senador, tengo que llevarlo y hacerle esta pregunta. Fue candidato a la presidencia. Hoy día su contendor que ganó las elecciones es presidente de la República. ¿Cuál es su evaluación respecto a la gestión de Piñera hasta el minuto? Bueno, como todas las cosas, hay aspectos que están, a mi juicio, que se han ido canalizando bien. Hay otros, por ejemplo, el de La Haya, ¿no? Yo creo que eso al final se terminó administrando bien. Y por lo tanto hemos resuelto un problema de nuestras relaciones internacionales. Pero hay problemas como el desempleo que hay en nuestro país, que no está respondiendo a la promesa del presidente, y no está respondiendo porque esto no se va a recuperar por sí solo. El país está cambiando, el mercado laboral está cambiando dramáticamente de un día para otro. Si usted está en una ciudad grande y hay un supermercado grande, se da cuenta cómo en 6 meses cambió totalmente. Uno llega al supermercado y ya no hay una persona que le pesa el pan, usted marca. Cuando va a poner los precios, usted marca. Ya no hay quien lo atiende, está desapareciendo. Eso es menos empleo. Es automatización, es más ganancia para el supermercado, pero hay menos empleo. Entonces, ¿a dónde va a trabajar esas personas que usted veía que le ayudaban cuando usted estaba comprando la fruta, la carne, el pan, etcétera? Lo mismo está pasando con el retail. Los famosos malls, que eran estos epicentros de consumo, resulta que el comercio electrónico, la gente ahora compra por internet. Ya no está comprando tanto como antes y eso va a ir bajando, bajando, porque cada vez va a haber más comercio electrónico y otra vez desempleo. Yo me he reunido con gremios de todas estas organizaciones de trabajadores y ellos con desesperación se dan cuenta cómo, por ejemplo, el empleo en el retail se está desplomando. Y uno empieza a ver que hay mucho menos volumen de venta. En consecuencia, estamos teniendo un desempleo. En la misma minería, yo vengo de una zona minera, Chunqui Subterráneo es casi todo automatizado, y aunque la gente no lo crea, se dirige desde Santiago, desde Vitacura 3000. Ahí está el comando donde se está dirigiendo todas las operaciones de Chunqui Subterráneo. Centralismo. Exacto. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? El país tiene que diversificar su matriz económica, tiene que capacitar a la gente que está perdiendo el empleo, tiene que haber una política donde el empleo sea algo más que un discurso, tiene que ser un conjunto de políticas para preparar al país todos estos cambios. Esas frases de sobre campaña, todo digitalización. ¿Fueron solo frases de campaña, según usted, hasta el minuto? Bueno, pero si yo le invito a un desafío, pesque el programa que nosotros hicimos, que hay muy pocas copias porque no teníamos presupuesto ni siquiera para difundirlo, pero lo subimos a la red, y compárelo ahora con la tranquilidad que ya votó. ¿Ya? Y compare pues, el programa de uno y de otro, y el de Piñera es pura frase. El nuestro no, eran páginas completas de cómo vamos a reactivar el empleo, cómo vamos a abordar los problemas de salud de la educación, de la salud primaria, cómo vamos a fortalecer la gobernanza de las escuelas, empoderando a los profesores y a los directores, cómo enfrentaremos el tema del adulto mayor. Todo era propuestas y programas hechos por gente que sabía, pero no nos quisieron ayudar los medios de comunicación en su mayoría, sobre todo los grandes medios. Yo nunca fui a un programa de televisión a hablar de lo que estamos conversando acá. Nunca nos permitieron dar a conocer el programa porque se abanderizaron con el otro sector. Ok, responsabilidad nuestra. No apoyamos a los medios de comunicación en su momento y habríamos democratizado los medios de comunicación. Senador. Pero hay que asumir la realidad. Él está gobernando y, a mi juicio, está haciendo más de lo mismo y eso no le va a resultar en cosas que son tan dramáticas, por ejemplo, como el empleo. Senador, ¿no hay un mea culpa también en esa etapa de elección presidencial respecto a la coalición política que estaba dividida, no así el otro sector? Bueno, habíamos perdido la municipal y en general la tendencia se ha dado que el que pierde la municipal pierde la presidencial porque tiene menos recursos humanos organizados para poder salir a hacer campaña. Yo también cometí errores, no hay que siempre echarle la culpa a los demás. Imagínense, hace cuatro años y medio atrás yo estaba leyendo noticias, haciendo clases en la universidad y de repente entro a la política y en 3 años soy candidato presidencial. Esa yo mismo no me la soñé,
pero hubo que asumir la responsabilidad porque los partidos no levantaron, los partidos del llamado progresismo, no pudieron levantar un candidato común, no pudieron definir un mecanismo de primaria, y ahí me tocó enfrentar una situación muy difícil. Lo hice con mi mejor voluntad, con el mayor cariño, fui derrotado, asumo la derrota y ahora tengo que reparar mis propios errores recorriendo el país, superando los problemas, subiéndole el ánimo a la gente y dándole motivos para reactivarse y seguir participando en la democracia, en la política democrática, libre y, por ejemplo, con un trabajo a los que los invito, la descentralización del país, la recuperación del litio, de las materias primas, el empleo decente, el empleo de calidad, empleo para los jóvenes, empleo para las personas adultos mayores, los necesitamos recapacitar, recalificar para que puedan seguir trabajando, porque si no, dicen que ahora van a cambiar el sistema previsional y vamos a jubilar al hombre a los 70 años. Yo le pregunto, ¿a quién lo contratan con 50 años? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y no da tiempo para andarse limpiando las heridas, no hay que parar y seguir trabajando. Alejandro Guillé está trabajando para estar en la próxima papeleta en las elecciones presidenciales. No, yo estoy trabajando en lo que me comprometí. Todas esas cosas que están en mi programa de gobierno lo estamos haciendo. Descentralizar el país. Estoy recorriendo Chile, he estado desde Arica a Punta Arenas. Ahora he estado en Yungay, ahora hemos estado también en Chillán, las universidades, tratando de motivar a los académicos universitarios, apoyar la descentralización, a los jóvenes a comprometerse con sus regiones y a ejercer su carrera profesional, pero también a buscando políticas públicas para promover la descentralización de manera eficiente para que en las regiones resolvamos nuestros problemas y no esperemos que lo haga Santiago porque nunca lo va a hacer. Senador, le agradecemos su visita a nuestro canal de televisión y le dejamos la cámara para que salude a nuestra comunidad de Yungay. Bueno, primero, muchísimas gracias. Yo he recorrido la región nuevamente. Primero, para agradecerle a la gente que votó por mí. No acumulamos los votos suficientes, pero igual uno tiene que estar agradecido de los que lo apoyaron. Segundo, estamos trabajando para poder, Mariano, poder tener un apoyo en ideas positivas para todos. ¿Quién se puede oponer a la descentralización? A recuperar el litio, todas estas cosas de que les he hablado rápidamente, a mejorar la educación. Bueno, estamos trabajando en eso y nos vamos a empezar a preparar en forma unitaria, sin exclusiones, sin marginar a nadie, a todos los que se quieran sumar en un proyecto de democratización de Chile, de desarrollo de una nueva economía para el siglo XXI con empleo decente, con un país más seguro, y bueno, eso es trabajar. Y después los ciudadanos dirán, ¿qué destino le dan a cada uno, a la gente que ha llegado con ideas como la que he llegado yo? Bueno, con la finalidad de mantener una comuna más segura, el teniente de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Yungay, Juan Fredes, conversó con las cámaras de BTV Televisión, donde dio a conocer un importante operativo de prevención de delitos que afectan a lugares habitados. Vea. A raíz de las denuncias que recibe a diario la Cuarta Comisaría de Carabineros de Yungay, esta unidad inició durante esta semana un operativo el cual pretende prevenir los delitos de robo que afecta a lugares habitados. De esto nos comenta el teniente Juan Fredes de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Yungay. Bueno, primero que todo, buenas tardes. A raíz de todas las denuncias que la Cuarta Comisaría de Yungay recibe en forma diaria, se ha hecho un rescate de la información y nuestra problemática delictual hoy en día es el robo en lugar habitado. Y este servicio va netamente a trabajar en esos sectores rurales donde están ocurriendo estos delitos. El llamado es a la comunidad para que nos coopere con la información en forma oportuna, porque este es un trabajo de todos. Y obviamente los primeros que tienen que preocuparse, ¿cierto?, de la seguridad son las personas, ¿ya? Tomar sus medidas de seguridad, valga la redundancia, medidas de autocuidado en sus casas, ya que los delincuentes hoy en día están aprovechando la oportunidad y si ven una casa que no está segura, ¿cierto?, que se mantiene sola por una semana, que ha pasado muchas veces, el delincuente aprovecha esa ocasión y comete el delito robando diferentes especies domésticas. Este servicio va netamente orientado, ¿cierto?, para disminuir la sensación de inseguridad que muchas veces presenta la ciudadanía y además también para contrarrestar los casos por robo en lugar habitado, ¿cierto?, que llevamos actualmente. Pese a que las estadísticas aún nos favorecen en comparación al año anterior, los delitos de mayor connotación social han disminuido,
insisto, este es un trabajo de todos y nuestra meta, cierto, es de aquí a fin de año seguir disminuyendo los delitos y culminar, cierto, un año en forma beneficiosa para todos y mantener una comuna más segura. El objetivo de Carabineros es poder reforzar los servicios a modo de evitar la ocurrencia de este tipo de delitos. Importante operativo entonces que realiza Carabineros para poder prevenir ciertos delitos en nuestra comuna de Yungay. Bueno, pago de licencias a 30 días, ruta Yungay-Chillán, la cual no será concesionada. También el presupuesto para la región de Ñuble y algo muy importante, la reapertura de la gerencia agrícola, fueron algunos de los temas que abordó durante esta semana y de visita en nuestro canal el diputado Frank Sauerbaum. Vamos a revisarla a continuación. Diputado, le agradecemos su visita nuevamente en nuestro canal de televisión y bueno, hay varios temas que se están desarrollando en el Parlamento. Bienvenido a BTV Televisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos, en la semana se ha hablado de un proyecto interesante que se está ingresando, que es la idea de que las licencias médicas se paguen en 30 días. Sí, mira, el día jueves junto con otros diputados de Renovación Nacional hemos ingresado una moción parlamentaria para que todas las licencias médicas a las cuales optan, ¿cierto?, nuestros trabajadores cuando tienen un problema de salud tengan un plazo máximo de pago de 30 días, porque nos estamos encontrando con casos dramáticos de gente que no solamente enfrenta su enfermedad, sino que también tiene que luchar con el COMPIN o a veces con el ISAPRE para que se le pague lo debido y se le pague la licencia médica de la cual está haciendo uso. Lamentablemente ha habido una burocratización demasiado extensa, un trámite eterno a veces para poder recuperar estos recursos y la gente más encima, aparte de estar enferma, tiene que estar preocupado de tener que pagar sus cuentas atrasadas justamente porque no ha recibido el pago de su salario. Por lo tanto, así como el presidente Piñera mandó un proyecto para que las pequeñas empresas reciban su pago de las grandes empresas y del Estado por 30 días máximo, nosotros creemos que las licencias médicas que los trabajadores presentan también ante la COMPIN, tienen que tener el mismo tratamiento. Eso también me imagino que va a ir a regular los procedimientos internos, porque COMPIN ha sido arduamente criticado durante años, que a veces por falta de personal, de recursos, sí, precisamente se atrasa el pago de estas licencias. ¿Para qué hablar, sí, de las ISAPRES, que también han sido cuestionadas porque sus métodos para evaluar las licencias no son muy doctos? Sí, bueno, efectivamente el proyecto de ley no solamente da este plazo como única iniciativa, sino que también presenta una serie de modificaciones para el trámite sea más expedito y también para que hayan más recursos y más procesos de instalación, ¿cierto?, en los distintos servicios para que el trámite sea más breve. Ahora también se hace una imposición de castigos y multas para los distintos organismos que no hagan el trámite debidamente y en los tiempos que sean los 30 días. Así que nosotros esperamos que esto sea una solución de alguna medida para quienes hoy día han sufrido una enfermedad y que han tenido que luchar contra un sistema que más bien pareciera que se niega a entregarle su salario. Me imagino que también considerará mayores herramientas, por ejemplo, las superintendencias que están encargadas de velar que estos organismos cumplan con su trabajo. Bueno, la Superintendencia de Salud ha sido bien cuestionada justamente por estos trámites que pareciera que nadie regula. Efectivamente, vamos a presentar, aparte de esta iniciativa, el presidente Piñera va a presentar una reforma a las ISAPRES durante este periodo presidencial. Nosotros esperamos que a principios del próximo año justamente todas estas cosas se van a volver a discutir ahí. Pero mientras tanto, nosotros creemos que el tema del pago de licencias tiene que ser prioritario. Diputado, lo paso a otro tema. Usted una semana atrás habló de la nueva gerencia agrícola en el Banco del Estado, pero también está impulsando otra iniciativa para que esto se transforme en una realidad y un apoyo a los agricultores. Sí. Bueno, nosotros en el mes de abril fuimos a reunirnos con el director del Banco del Estado y también con el Ministerio de Hacienda para que el Banco del Estado reabriera lo que es la gerencia agrícola que tenía ya hace muchos años atrás y que fue cerrada en algún momento. El Banco del Estado hace un par de semanas nos respondió oficialmente que va a reabrir una gerencia agrícola que se va a encargar de los pequeños agricultores para poder entregarle créditos en mejores condiciones y entendiendo el negocio. El negocio de la agricultura
es un negocio complejo, mucho más que otros, considerando que tiene problemas que tiene que enfrentar de incertidumbre tremenda, por ejemplo, la falta de agua, el cambio climático, los golpes de calor y los malos precios que obviamente también se han enfrentado, sobre todo los cultivos tradicionales. Por lo tanto, la agricultura tiene que tener una forma de financiarse bastante especial, con plazos más largos y también con tasas de interés más bajas, porque aquí nadie se está haciendo rico haciendo agricultura, evidentemente los márgenes de utilidad son bastante cortos. Nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que a través de esta gerencia agrícola se pueda entregar un crédito blando para quienes hagan la reconversión. El gobierno está consciente de que la agricultura tradicional ya no es negocio para nadie. El trigo, el maíz, la leguminosa, el raps y otros más, la avena, sencillamente hoy día no están teniendo precio por motivos que ya hemos analizado, por la apertura económica chilena, ¿cierto? Nos ha afectado fuertemente nuestra relación con Argentina, con Brasil, que nos llenan y nos inundan de ese producto, y obviamente nuestros agricultores están literalmente saliendo para atrás, como se dice, y no es negocio. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Que esos agricultores que tomen la decisión de cambiarse de los cultivos tradicionales a frutales, por ejemplo, reciban un crédito del Banco del Estado a un plazo de 15 años con una tasa y un periodo de gracia de 5 años. ¿Por qué? Porque recién al quinto año nosotros estamos viendo que tenemos retorno y la primera fruta ya empieza a salir con fuerza y podemos pagar en el fondo el crédito con la fruta, no con nuestro propio bolsillo. Por lo tanto, si queremos que haya reconversión de verdad y que sea útil para nuestros agricultores, tenemos que entregar créditos blandos a través del Banco del Estado, y como ya de alguna manera nos tomaron en cuenta y nos hicieron caso con el tema de la gerencia agrícola, hoy día vamos al segundo paso. Nos conversamos el martes con el ministro de Agricultura, la Comisión de Agricultura, a la cual yo pertenezco, para que el Banco del Estado tenga un rol social de verdad. El Banco del Estado es parte cierto, del aparato estatal y tiene que tener de alguna manera algún beneficio social para nuestros pequeños agricultores, y nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, pero que nos den facilidades para poder invertir en la agricultura, que obviamente genera mucho empleo. Fíjate que en Chile hay 1 millón de personas que trabajan en la agricultura y por lo tanto es un generador de riqueza en nuestros campos, que es enorme, y nosotros queremos seguir fomentándola. Este beneficio bien vale llegar al pequeño agricultor, porque los que hacen reconversión, digamos, pasando de un tipo de plantado o qué sé yo, de producción, mayoritariamente son agricultores mayores. ¿Qué pasa con el pequeño agricultor ese que tiene su chacra, que vive en el sector rural, como en el caso de Yungay? Bueno, la idea de la gerencia agrícola justamente es que considera a todos los pequeños agricultores. Los grandes agricultores nunca tienen problemas porque, como tienen una actividad rentable, por ejemplo, en el mundo de la fruta, de exportación, obviamente ellos no necesitan esta ayuda. Nosotros estamos pensando en esta gerencia agrícola y en estos créditos en los que son más pequeños y obviamente no tienen recursos suficientes para poder hacer una reconversión que es larga. Pues no nos olvidemos, como acabo de decir, de que si yo me cambio de avena, no sé, a arándano, me voy a demorar 4 años en recibir el primer ingreso por esta venta de arándano. Y por lo tanto, ¿qué hago esos 4 años? ¿Qué como esos 4 años? ¿De qué vivo esos 4 años? Por lo tanto, en ese sentido, la gerencia agrícola es muy importante porque tiene que entender las complejidades del mundo del agro, como digo yo, con todas las deficiencias que este tiene, los problemas de agua, los problemas también de conectividad, que son tan importantes. Y por eso te digo que esta gerencia agrícola debiera encargarse básicamente de los pequeños agricultores. ¿Cuándo podría empezar este proceso? ¿Cuándo podría estar disponible? Nosotros creemos que el Banco del Estado se va a demorar unos meses en echarla a andar, pero nosotros estimamos que a fin de año debiera estar ya empezando a funcionar, y ojalá que tenga una oficina o una persona por lo menos que evalúe los proyectos agrícolas en cada oficina del Banco del Estado a lo largo del país, para que se pueda hacer cargo de la realidad local. Todas las realidades a nivel nacional son distintas y obviamente requieren una atención particular. Esa iniciativa también sería eficiente con otro tema que le quiero plantear, que ya lo tocamos y que tiene que ver con la ruta Chillán-Yungay, y el intendente Raúl la semana habló ya de fechas. Sí, nosotros para este año 2019 vamos a tener recursos para poder hacer dos cosas. Una, hacer un mejoramiento de la ruta, todos conocemos el peligro que esta tiene, pero también hacer un diseño nuevo para poder hacer un mejoramiento definitivo a partir del año 2020. El intendente efectivamente confirmó la noticia que yo había dado ya en este medio,
De que efectivamente vamos a tener recursos a partir del año 2019, es una ruta prioritaria dentro de Ñuble, considerando el nivel de peligrosidad y la importancia que tiene para la vida de las personas, para el comercio, para la actividad agrícola, y por lo tanto esta ruta Chillán-Yungay va a ser prioritaria para estos próximos dos años. Se ha hablado en redes sociales, sobre todo, información que es bueno aclarar. Se dice que esta sería una ruta concesionada. ¿Qué tan cierto es eso? La verdad que no hay ningún interés ni ninguna intención de hacer la ruta concesionada, porque no estamos en esa posición. Hoy día los recursos que están presentados en la ley de presupuesto son recursos del Estado, por lo tanto son recursos que ponen todos los chilenos para poder hacer esta mejora, y no hay ningún sustento para decir eso, porque si no, sencillamente estos presupuestos no estarían dentro de la ley que nosotros vamos a aprobar ahora en el mes de noviembre, porque lo harían los privados, si fuera así. A propósito de presupuesto, ya está definido el nuevo presupuesto, coméntenos, hay información importante para Ñuble. Sí, estamos muy contentos porque, mira, había mucha gente que cuando nosotros quisimos que Ñuble fuera región, nos chaquetearon un montón, dijeron que no era beneficioso para nosotros, que era más burocracia, que era para que los políticos tuvieran pega. Pero la verdad que tenemos una gran noticia, porque el año pasado, en esta misma fecha, en el mes de noviembre, se había aprobado un presupuesto para Ñuble de 21 mil millones de pesos. Para este próximo año, 2019, nosotros en el Congreso vamos a aprobar 48 mil millones de pesos para Ñuble, aparte de todos los recursos sectoriales que va a tener los ministerios. O sea, el gobierno regional de Ñuble va a recibir 48 mil millones de pesos para que todos los proyectos que hagan las municipalidades, las organizaciones sociales tengan financiamiento, y aparte de eso nosotros vamos a aprobar en la ley de presupuesto recursos sectoriales. O sea, eso quiere decir que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, va a tener un presupuesto aparte para hacer otras inversiones en Ñuble. Por lo tanto, vamos a tener una inyección de recursos importante. Esperamos nosotros generar empleo, generar buenas nuevas condiciones de salario también, porque todas las obras que se van a ser bien importantes. Yo quiero nombrar un par de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar la construcción del embalse Punilla, la construcción del embalse Zapallar debiera empezar el 2020, vamos a empezar la construcción también del hospital de Chillán en marzo del próximo año, y también todas las rutas y la conectividad que se va a hacer, un mejoramiento muy importante en la región de Ñuble, va a generar y un círculo virtuoso de empleo que nosotros esperamos sea cada día mayor. De hecho, ya nos estamos preparando. Quiero contar que firmamos un acuerdo con el ministro del Trabajo entre tres alcaldes, el alcalde de Coihueco, de San Carlos y de San Fabián, para que sus oficinas de empleo que tienen en las municipalidades, las OMIL, manden a esa gente a capacitarse al CENSE, para que ellos puedan postular a estos trabajos que se van a generar durante este próximo año. Por lo tanto, hacemos un llamado a informarse. El CENSE va a empezar a ejecutar muchos proyectos de capacitación para trabajadores de dos tipos. Un trabajador que no tenga ninguna expertise, ningún oficio, se le va a enseñar un oficio y se le va a calificar, se le va a entregar un documento que diga: usted ahora sabe soldar, usted sabe cortar con oxígeno, usted hoy día sabe manejar maquinaria, por ejemplo. O si usted ya sabe hacer alguna de estas cosas, tiene algún oficio, es carpintero, o sabe manejar tractores, o sabe manejar camiones, o corta con oxígeno, etcétera. Cualquiera de esas cosas, nosotros vamos a hacer durante el 2019 cursos que van a calificar a esas personas. ¿Qué significa? Vamos a enseñarle, lo vamos a chequear que efectivamente sabe lo que está diciendo, y le vamos a entregar un certificado. El CENSE le va a decir: usted está calificado y aquí tiene su documento. Por lo tanto, cuando vaya a pedir empleo, ya no le van a pagar el sueldo mínimo, ni le van a pagar como un jornal, sino que le van a pagar por tener una especialización que lo acredita a través de un documento dado por el propio Estado. Por eso es tan importante, porque de esa manera subimos los sueldos de las personas. Si los sueldos no se van a subir mágicamente, por eso el sueldo mínimo, ojalá que nadie lo ganara, pero para que nadie gane el sueldo mínimo, tenemos que calificar a nuestros trabajadores para que pasen al paso siguiente, y de esa manera poder generando mayor ingreso y generando mayores sueldos. Así que tenemos muchas tareas pendientes, pero tenemos mucho entusiasmo en llevarlas adelante. Desde el gobierno regional de Ñuble, ¿cuál es el énfasis que se le va a dar a la asignación de presupuesto para el próximo año? Sí, mire, nosotros tenemos un 35% de ruralidad en Ñuble, somos una región agrícola, una región rural. Por lo tanto, hay proyectos que son emblemáticos y van a tener que ver básicamente con agua potable rural. Se va a poner un fuerte énfasis y recursos muy importantes para ir resolviendo el problema del agua para beber, por lo menos definitivamente.
Yo quiero recordar que aquí estamos gastando una enormidad de recursos en camiones aljibe que le están entregando agua a muchas localidades de Ñuble. Yo tuve acceso el día jueves a la lista de todas las localidades, una lista interminable de comunidades que no tienen agua. Y esas mismas comunidades tienen proyectos de la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo, o de pozos profundos, o de punteras que no están financiados. Le pedimos nosotros al ministro de Obras Públicas la semana pasada que terminara con esta entrega de agua potable en camiones de aljibe paulatinamente y reasigne esos recursos y los ponga en la Dirección de Obras Hidráulicas para poder hacer soluciones definitivas, porque es una locura que estemos gastando esa plata, botándola, y no le entreguemos agua definitivamente a una persona y a una familia, mejorando no solamente su calidad de vida, sino que la dignidad de las personas. La gente no puede seguir tomando agua en un tarro. Eso es una cosa que hace dos siglos atrás se podía aceptar, pero hoy día no podemos hacerlo, y con Ñuble Región esperamos nosotros que se asignen recursos especialmente en agua potable y en conectividad vial, que van a ser las dos grandes cosas y grandes desafíos que este año 2019 le vamos a poner especial énfasis. Antes de terminar, diputado, no puedo dejar de hacer esta pregunta. A nivel nacional, este es un tema que está muy complejo. El alza de los combustibles ha generado diferentes reacciones hasta de los gremios. ¿Qué opinión tiene usted respecto al impuesto específico sobre los combustibles? Mire, el impuesto específico a los combustibles se empezó a ejecutar el año 85, después del terremoto, y básicamente el impuesto específico a los combustibles era para poder sacar recursos de ese impuesto y poder ponerlo en la construcción de carretera. Con eso pasó el tiempo y en el gobierno del presidente Frei y Lago empezaron las concesiones de los caminos. Hoy día todos los caminos importantes en Chile son concesionados, pagados con algún peaje que los chilenos pagamos. Por lo tanto, hoy día no hay una real justificación para poder tener este impuesto. ¿Cuál es el real problema? Y lo digo con mucha sinceridad. El impuesto específico a los combustibles hoy día recauda más de 2.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, ningún gobierno va a querer dejar de lado esos recursos, que son recursos que se usan justamente para resolver los problemas de los que estamos hablando: agua potable, caminos, vivienda, hospitales. Y por lo tanto, ningún Estado va a querer dejar de lado estos recursos que le entrega este impuesto. Ahora, lo que sí, nosotros le hemos pedido también al presidente Piñera, y de hecho lo ha anunciado, que va a ver la forma de reestudiar este impuesto y que de alguna manera le pegue menos a la gente de la clase media, que son la gran mayoría de los que utilizan la bencina y el petróleo, ¿cierto?, para sus vehículos y también para calefacción. Y de alguna manera las aerolíneas y otras empresas grandes empiecen a tributar como se debe para poder ir compensando esta recaudación de impuestos. Ahora, esa recaudación de impuestos tiene un segundo motivo, y hay que ser bien claro porque la gente no lo tiene bien asumido, pero el segundo motivo para que usted le cobre más caro por la bencina es para que usted no use su auto y ojalá tome transporte público. Pero ahí generamos otro problema, que es que el transporte público no es de buena calidad. Y ese es el problema. Si nosotros pusiéramos recursos en transporte público de buena calidad, con un pasaje que no sea tan caro, evidentemente la gente va a preferir transportarse en buenos buses o en tren o en otra cosa. Pero cuando tenemos malos caminos, cuando tenemos mal acceso, cuando tenemos mal transporte público, evidentemente la gente prefiere su automóvil. Entonces, es un círculo vicioso y por eso es tan complejo, no es fácil. Y por eso le quiero transmitir a la gente que nosotros estamos preocupados, los camioneros lo han dicho ya, y vamos a tomar alguna medida para ir amortiguando esta alza. Y esta alza se produce por varias cosas. Primero, porque las economías internacionales también están empezando a crecer paulatinamente, pero también porque hay crisis en los países que hoy día están generando petróleo. Entonces, son situaciones que nosotros no manejamos internamente en el país, pero que evidentemente el presidente Piñera va a buscar la forma de amortiguar este golpe tan fuerte que significa el alza de los combustibles. Diputado, le agradecemos su visita y su tiempo en nuestro canal de televisión. Muchas gracias a usted y a todos los amigos de Yungay, que estén muy bien. Bueno, importantes anuncios entonces que hizo el parlamentario en los estudios de nuestro canal de televisión y que obviamente también buscan beneficiar la calidad de vida de los chilenos y precisamente también de los habitantes de la región de Ñuble. Cambiamos rápidamente de plano informativo y nos vamos a una de las actividades que se realiza desde ya
hace un tiempo, precisamente el día 31 de octubre, ya que es el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Conversamos con el pastor Bernardo Leal, quien nos comentó acerca de un calendario de actividades y que precisamente también en el Salón Comunitario Multiuso se va a realizar una bonita actividad donde también generará instancias para poder adorar al Señor. El próximo 31 de octubre las iglesias evangélicas y protestantes celebran su día. Para ello conversamos con el pastor Bernardo Leal, quien nos comentó acerca de las actividades que tienen preparada la Unión de Iglesias Evangélicas en Yungay. Dicho programa tendrá también un espacio de adoración a Dios en dependencias del Salón Multiuso de nuestra comuna. Primero queremos agradecer a Dios porque por primera vez acá en Yungay nos hemos unido a la Iglesia Evangélica en torno a celebrar el Día del Pueblo Evangélico y del Día de la Reforma de los protestantes acá en Yungay, que se va a efectuar el día 31 de octubre a las 20 horas acá en el gimnasio de nuestra comuna, con la ayuda del Señor. Están trabajando todas las iglesias mirando esto. Se le ha entregado la invitación a todos los pastores, a todas las iglesias, para poder hacer algo hermoso a la presencia de Dios. ¿Qué le parece a usted, como pastor, como cristiano, el que se haya instituido este día para poder celebrar esto? Bueno, creo que nosotros como evangélicos proveniente tal, como cristianos, no le hemos tomado todavía el peso acá en Chile. Aquí este es un día que ya se instituyó hace algunos años y nosotros no lo pasamos. Yo creo que a veces los evangélicos, da pena decirlo, están más preocupados del Halloween, que no se debiera celebrar, que del Día del Pueblo Evangélico. Entonces, la idea es instar al pueblo evangélico a que ese día pongan bandera en sus casas, que celebren su día y no cambiarlo por otro día. Si a nosotros nos corresponde el 31, que está en el calendario y fue instituido como feriado, como Día del Pueblo Evangélico y de las Iglesias Protestantes en Chile. Cuéntenos también, esto se va a hacer un coro donde van a participar miembros de las distintas congregaciones también, ¿no? Sí, se ha hecho un trabajo a nivel del Consejo Pastores, donde ese día van a participar todas las iglesias que quieran participar, porque usted sabe que hay iglesias que también se sienten ajenos a esta celebración. Se elaboró un plan, hay un trabajo. Esa noche va a participar un coro que está representado toda la iglesia evangélica, está a cargo el pastor Patricio Cifuentes, con su iglesia en Campanario, y se han acoplado diferentes hermanos. También el mensaje de la palabra lo va a tener un pastor, van a haber pastoras. Todos vamos a participar con la ayuda del Señor ese día para que salga lo más hermoso a la presencia de Dios. Bueno, hacer un llamado no solo a los cristianos, sino que también a quien quiera poder venir y ser parte de esta bendición. El Evangelio de Jesucristo es alegría, gozo y comunión. Queremos hacer un llamado, en mi caso como presidente del Consejo Pastores acá en Yungay, hacer un llamado a todos los pastores, a todas las iglesias y a toda la comunidad de Yungay. Tenemos invitado al señor alcalde, a los concejales, a alguna autoridad del pueblo, a que compartan con nosotros el Día del Pueblo Evangélico, a celebrar que ese día, gracias a muchos años antes de la reforma, pero lo más importante es que se instituyó acá en Chile como el Día del Pueblo Evangélico, y tenemos que celebrar la libertad que tenemos como pueblo evangélico y darle gracias a Dios y poder disfrutar con hermanos de otra iglesia que vamos caminando hacia el mismo destino, que es encontrarnos un día con Jesús. Una actividad significativa que nos llama también a la reflexión y el poder tener instancia para adorar al Señor. Muy bien, este fue el resumen con todo lo acontecido durante esta semana en su canal de siempre BTV Televisión, agradeciendo como siempre la sintonía de ustedes como cada día viernes a contar de las 22:15 horas. Saludos cordiales para todos los miembros de la Escuela de Fútbol Los Pumas, quienes van a estar cumpliendo sus 17 años de vida, y que este aniversario se va a realizar el día 10 de noviembre. Pero precisamente este 27 de octubre ellos van a tener su tradicional corrida familiar. Así que un saludo muy cordial para ellos y que realmente lo pasen muy bien en su aniversario. Le vamos a estar recordando también a todas las organizaciones sociales de nuestra comuna que debajo está nuestro correo electrónico para que ustedes se contacten con nosotros y podamos ir a cubrir cada una de sus actividades. BTV Televisión, al servicio de las organizaciones sociales de la comuna.
Desde nuestro estudio, César Antonio Reyes Baeza, los dejamos invitados para 7 días más. Hasta entonces. BTV Televisión, Canal 2, hemos presentado BTV Noticias.